La fuente de energía que alimenta todos los ecosistemas es el sol. La puerta de entrada de esta energía son las plantas verdes, gracias a su capacidad fotosintética para transformar la energía lumínica en energía química, tanto en los ambientes acuáticos como en los terrestres. La aparición de la vida y su posterior evolución no es más que un episodio inmerso en el contexto evolutivo general del universo. El colofón obligado de los cambios que sufrió la materia inerte hasta lograr formar el primer organismo vivo, punto de partida de la evolución biológica. La evolución no ha cesado y sigue su camino hacia un futuro desconocido, aunque su avance es demasiado lento, como para que resulte fácilmente evidente por la simple contemplación del mundo viviente. Thank you.
Nuestro planeta no ha sido siempre como lo vemos en la actualidad. Hubo un tiempo en que el hombre no existía, como también hubo un tiempo todavía más lejano en que no existía ninguna forma de vida en la faz de la Tierra. Incluso cuando el hombre empezó a disponer de medios que le permitieron estudiar el comportamiento del universo, descubrió que tampoco el planeta Tierra ha existido siempre, sino que se formó hace muchos millones de años como una simple parte integrante de todo el sistema solar. Río de Janeiro es la segunda ciudad más poblada de Brasil. Fue la capital del Reino de Portugal entre 1807 y 1822 y la capital del Imperio del Brasil desde 1822.
Janeiro es uno de los principales centros económicos de recursos culturales y financieros del país, y es conocida internacionalmente por sus íconos culturales y paisajes, como el Pan de Azúcar, la estatua del Cristo Redentor, las playas de Copacabana e Ipanema. Brasil es el país más grande de América del Sur y el quinto del mundo. Presenta un clima tropical con temperaturas elevadas. La actividad económica de Brasil se centra en la explotación de sus enormes recursos agrarios y mineros. A su vez, en estos últimos años, su economía se vio beneficiada por el hallazgo de enormes reservas de petróleo. Por tener un clima cálido y húmedo, este país posee una de las zonas mejor regadas del mundo, cuyos ríos han podido abrirse paso hacia el océano. El agua constituye un factor de primer orden en el desarrollo de las actividades del hombre y es la sustancia más abundante de la Tierra, que bien podría definirse como el planeta azul, por la ingente extensión de las masas de agua que cubre nuestro globo cuando se observa desde el espacio. Arroyos, ríos, lagos y glaciares son sus grandes vías de desagüe hacia los océanos. São Paulo es la ciudad más grande de Brasil, siendo también la más grande de América del Sur, con casi 18 millones de habitantes de diversas nacionalidades.
Posee más de 400 hoteles de las más prestigiosas cadenas internacionales, restaurantes, bares, teatros, museos, salas de cine, centros culturales, estadios de fútbol y más de 5.600 edificios. Es el corazón comercial, industrial y financiero de Brasil. Las ciudades se han caracterizado desde sus orígenes por las actividades de intercambio. Hasta los años 40, las áreas comerciales se localizaban preferentemente en las calles principales del interior de las ciudades, por donde pasaban los transportes públicos. A partir del desarrollo de las áreas residenciales suburbanas y con la generalización del uso del automóvil, se crearon grandes superficies comerciales en ellas. Se produce así un proceso de descentralización del comercio con la presencia de hipermercados y shoppings.
En Brasil, uno se encuentra con la diversidad de nacionalidades y culturas de todo el mundo.
Así llegué a Brasil, país de sueños. Salvador, la capital de Bahía, sorprende con su cultura de herencia africana con legados portugueses e indígenas. El Pelourinho, la parte más conocida del centro histórico y durante mucho tiempo abandonada, viene recuperando su esplendor. De sus caserones restaurados surgieron bares, restaurantes, tiendas y casas de show. Salvador,
es la ciudad con mayor población de origen negro del mundo, exceptuando a África. La superficie de Brasil es en su mayor parte ondulada, con planos y sucesivas tierras bajas en el norte. Las características geográficas incluyen montañas, colinas, tierras llanas y la región costera. Sus playas, el mar y el sol transforman y curan el espíritu y la piel. En Brasil, uno descubre que las personas hablan un maravilloso idioma, el de su cuerpo.
Ahora, nos encontramos junto al Océano Pacífico, más precisamente en un país de América del Sur, Chile. En Chile, la gastronomía es esencialmente a base de productos provenientes del mar, los que alcanzan una calidad excepcional. La pesca industrial es a gran escala, con barcos pequeños capaces de sacar volúmenes considerables de peces. Esta forma de recolección representa a más del 70% de los productos pesqueros del país. De Fuertes de Valdivia es un conjunto de fortificaciones situado en la bahía de Corral, cercano a la ciudad de Valdivia, en el sur del país. Creado en el periodo de la colonia, fue uno de los sistemas de fuertes y castillos defensivos más grandes que se construyeron en América del Sur, cuya principal misión era la de defender a la ciudad. A su vez, servía de base de suministros para las embarcaciones que atravesaban el Cabo de Hornos.
Chile está situado sobre la columna vertebral de Sudamérica. La inmensa fachada litoral, abierta sobre el Océano Pacífico, confiere una gran riqueza ictiológica con lo que pocos países pueden rivalizar. Sus aguas y sus costas son ricas en especies de las más diversas clases. La ciudad de Valparaíso tiene uno de los puertos más importantes del Pacífico Sur. Está situada en la costa central, junto a ricas comarcas agrícolas y mineras, en la zona más densamente poblada de Chile. El sector principal se encuentra en las proximidades de la bahía, donde están localizadas las actividades portuarias y comerciales, así como los edificios administrativos. En el sector alto de la ciudad, ya en la falda de la montaña, se levantan diversos barrios residenciales. Las áreas urbanas del mundo están en continuo crecimiento. La concentración de servicios, la facilidad de acceso a la información, el mayor nivel de vida y las mejores oportunidades de promoción social atraen continuamente a las ciudades a multitud de personas procedentes de las zonas rurales. En cambio, también existe una fuerte tendencia a salir de la ciudad y a convertir las zonas rurales, que en general están muy bien dotadas de servicios, en una extensión de la urbe. La densidad de población de las ciudades llega a sobrepasar los 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto permite prever que hacia el año 2030, más de la mitad de la población mundial residirá en áreas urbanas.
Al crecer, la ciudad ha tenido que escalar las pendientes más próximas para sus edificaciones. Entre las colinas y el mar, Valparaíso tiene un plano original, ya que las construcciones se levantan escalonadamente en la pendiente de las colinas a modo de gigantesco anfiteatro. Cuenta la mitología que cuando Pandora abrió la misteriosa caja que los dioses habían enviado como obsequio a Prometeo, salieron de ella todos los males que pueden afligir al ser humano. Enfermedades, guerras, hambre, calamidades, que se extendieron muy pronto por toda la tierra. No quedaba ya dentro más que una sola cosa: la esperanza. Y tal vez esa esperanza sea la misma que deseamos sembrar para que puedan conservarse lugares naturales, muchos de los cuales ya no estarán dentro de 300 años o más. Tal vez sea la misma esperanza que ayude a detener el deterioro de la biosfera en su conjunto, en este hermoso planeta donde viven las plantas, los animales y los seres humanos.